Feliz. No, no es una, la felicidad la encuentras en ti mismo, no es una felicidad, es una estabilidad que puedes encontrar aquí. Pero sí me siento agradable y con gusto en el trabajo, aquí con ustedes. Ellos, los jóvenes, estos jóvenes han perdido espacios en la sociedad. Yo entiendo cómo perder espacio cuando pierdes la capacidad de reclamar, cuando pierdes la capacidad de pedir, de ejercer tus derechos. Ellos lo han perdido a nivel familiar primero, ¿sí? Luego esos espacios se han ido perdiendo en la sociedad. Esos espacios se han ido perdiendo cuando ya están aquí, han perdido su libertad y van perdiendo espacios. Entonces yo por eso digo que estos jóvenes sí son unas víctimas, ¿sí? Víctimas de sí mismos muchas veces por estas situaciones, víctimas de la sociedad injusta y desigual. Por alguna vez no tengan de dónde comer o ya pues que pidan una ayuda o algo así, que no se metan en lo mismo que yo he hecho. Primero tomar nuestra responsabilidad como Estado, primero, en donde cual se dicten políticas que sean fundamentalmente preventivas y promotoras de la salud, de la familia, ¿sí? De la equidad, y donde se tenga un acceso garantizado a la salud, a la equidad, como te estaba hablando, a la educación, como estaba hablando hace un momento también, ¿sí? Fundamentalmente. Ya, pues a mí me gustaría ponerme mi propio negocio y tener una familia igual que todas las personas. Aquí el centro cumple su parte. Ustedes, yo creo que con un proyecto como el que se está llevando a cabo este momento, se está cumpliendo la parte en la cual ellos como personas, como seres humanos, están dando a la humanidad y están nuevamente encontrando consigo mismos. ¿Sí? Se está dando una oportunidad. Pero veamos que las personas que estén al otro lado ahora se den la oportunidad. No les dé la oportunidad al joven que está aquí. Él la tiene con ustedes, conmigo, con el centro ahora. Pero las personas que puedan acercarse un poco más a esta realidad que les están contando los jóvenes, puedan ahora ustedes acercarse. Denles la oportunidad, acérquense a ellos ahora. Sí, conózcanles de verdad. Llevo un año, 2 meses y me falta 10 meses más. O sea, estoy por supuesta violación. Estaba plata y estaba también así medio enojado. Por robo. Yo, por violación. Ya, por robarme una cámara y un televisor. Intento de asesinato y robo. Hasta ya dicen que uno es un drogadicto y que ya no le paren bola porque es drogadicto. Pero habla pues, pues. ¿Qué has aprendido a hacer de lo que has estado aquí? ¿Qué es lo que hacen los muchachos todos los días? Los muchachos todos los días, ellos tienen sus iniciativas. El profesor lo único que hace es enseñar la técnica. Entonces, las figuras que ellos crean es a base de su interés personal o de lo que les atrae. Eso es la temática de todos los días. ¿Qué has aprendido a hacer aquí? A modelar. Igual a hacer figuras en los moldes, a pintar. A ver, el taller tiene 4 módulos bien básicos que son, y hay que diferenciarlos. El primer módulo es modelado en arcilla. El segundo módulo se dedica a pintura. Puede ser esta pintura al frío y pintura de alta temperatura. El tercer módulo es el colado y preparación de barbotina para que trabajen en reproducción de figuras en serie, hablemos. Y el cuarto módulo es el trabajo en el torno. Virgilio Guerrero lleva ya casi 80 años de fundado. Y era una institución que albergaba muchachos que traía la policía. Un poco conflictiva, bastantes necesidades. Pero los muchachos siempre con deseos de salir adelante, ¿no? Y ya no quiero hacer huevadas porque si otra vez me cogen voy a irme a la grande. Entonces ya, pues,
ya aquí ya salgo a trabajar ya. Ahora en la actualidad, desde la llegada de los terciarios capuchinos al Ecuador, indudablemente es un éxito su metodología, ya que ellos les dan valores, les dan mucha mayor importancia al ser humano. Entonces, por eso nosotros el requisito más importante de los funcionarios es tratarles como seres humanos, ya que ustedes son unos seres humanos que han caído en desgracia, pero en esa caída pueden levantarse tranquilamente ustedes. Ah, pues yo he aprendido aquí a ser más respetuoso y a trabajar más en los talleres y ya eso. Lo importante en educación es acompañar, y acompañar significa desde quererles bien hasta corregirles cuando sea necesario, animarlos todos los días, buscar que miren un poco hacia adelante en la vida y no se queden atrás, que escojan las cosas que verdaderamente valen, porque en el mundo se nos ofrece de todo. ¿Y piensas seguir en lo mismo o vas a cambiar ya para no caer? Voy a cambiar porque ya he hecho mucho daño a la sociedad. Quiero estar con mi familia. Aquí en la puerta he aprendido lo que primera vez que llegué a sembrar, a limpiar, que esté bonito aquí, sacar las hierbas, lo que no debe criar. ¿Qué aprendiste a sembrar? Maíz. Aquí por siempre he sembrado maíz, habas, frijol, cebolla. Bueno, la estructura, digamos que son las casi 10.000 metros cuadrados que hay aquí. Eso no ha cambiado, tampoco el vecindario, ¿no? Pero dentro sí hemos cambiado muchas cosas, muchos, para darles una vida digna. Dormitorios, alojamientos mejores, comedor, cocina, alimentación, talleres, campos de deporte, escuelas, que tengan lo que necesita un joven, todo lo necesario. Sin lujos, pero sí con las cosas buenas, para que nunca se sientan maltratados. Con puertas que se cierran y se abren, son puertas de vaivén, puertas donde se puede y se debe hacer que la familia venga a acompañarles, y puertas que salen para ofrecerles posibilidades de una mejor vida. Con educadores que les quieran bien, competentes, preparados, y que estén acompañándole siempre, que es lo que tenemos que hacer. Pero acompañar no es estar al lado solamente, es hacer que se camine un poquito hacia adelante, ¿no? El mensaje que les doy es que a todos los que están en la calle haciendo maldades, que cambien, porque estar encerrado tampoco no es bueno, es malo. Aunque aprendemos mucho aquí, pero es malo, o sea, por lo que vivimos encerrados, ¿no? Ya, mi mensaje que les quiero dar es que, o sea, ha sido muy buena esta lo que nos han venido a dar, y, o sea, aprovechar lo que en este centro nos dan y ser otra buena persona cuando salgamos, y ya no estar en los alcoholes, los tabacos, todo eso, y que sigan adelante otros muchachos también y que aprendan a ser buena persona. Ese es mi mensaje, gracias. Que el Virgilio Guerrero no es como una cárcel, que no es tampoco feo, porque de aquí más uno aprende de los errores que por la edad, y que esto es una oportunidad que uno le da para valorar la libertad, la familia, y que no estés en drogas y que echen para adelante.